Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, doctor. Bien, Buenas tardes, doctor. voy a poner de anfitriona a la doctora Larcón. No sé si se ha conectado. Vamos a ver. Acá está, Miriam. Hacer anfitrión. Ok, ya Miriam, ya estás como anfitriona. Muy bien. Ok, chicos, los dejo con la otra Alarcón. Conmigo nos vemos mañana. Hasta mañana. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, doctora. doctora. Hay un sonido raro. Habla. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Vamos a empezar con la clase, ¿ya? Síndromes paroxísticos en la infancia. ¿Por qué su trascendencia, en especial en la pediatría, ¿no? Es por su elevado número de frecuencia. ¿Quién no ha pasado una clase en urgencias y ha visto llegar un niño convulsionando? Por la gran ansiedad que provoca la crisis, por las consecuencias
potenciales de la crisis epiléptica cuando se prolonga en forma de estado convulsivo, ¿no? Y por la gravedad de las secuelas y el riesgo de muerte del paciente. Entonces es muy importante conocer este tema porque en sus emergencias o recién internos van a recibir a estos pacientes. Lo importante es determinar si es una crisis epiléptica o es una crisis no epiléptica. ¿Qué hay que hacer para determinar si es una crisis epiléptica? Hay que extraer del interrogatorio, por ejemplo, si ha habido pérdida de conciencia o si ha habido modificaciones en la mirada, si ha habido sacudidas musculares, si ha habido espasmos tónicos y después de esto si ha habido sueño postcrítico. ¿Qué pasó en el postcrítico después de la crisis? ¿No? ¿Por qué decimos síndrome paroxístico epiléptico? Porque tiene un inicio y un fin brusco. Si está asociado a fiebre, es la otra pregunta que hay que hacer, y el examen debe ser clínico total y neurológico, ¿no? Entonces, vamos a hacer un diagnóstico diferencial entre una crisis no epiléptica y una crisis epiléptica en nuestra anamnesis y en nuestro examen clínico. Acá les he puesto a la derecha la crisis no epiléptica y a la izquierda, no, a la izquierda la crisis no epiléptica y a la derecha la crisis epiléptica. Vamos a ponerlo interrogación. Entonces, la crisis epiléptica usualmente es menos de 3 minutos. En la no epiléptica puede ser más prolongada. Toma sueño y vigilia la crisis epiléptica. Y la no epiléptica solo vigilia, generalmente, aunque hay algunas excepciones. La epiléptica, la conciencia se altera. En la no epiléptica, la conciencia se preserva. Hay una versión forzada unilateral que puede ser de la cabeza o de los ojos, ¿no? Desvía los ojos hacia la izquierda. Desvía la cabeza hacia la izquierda, ¿no? Eso es crisis epiléptica. Lo que en la crisis no epiléptica pueden haber movimientos laterales de la cabeza. Los movimientos epilépticos son regulares y ritmados. En el otro son irregulares y no ritmados. En la epiléptica hay cianosis y hay apertura palpebral. En la no epiléptica no hay cianosis y más bien los ojos los cierra el paciente. En cuanto a la pelvis, en el no epiléptico bascula la pelvis. Lo que es en la epiléptico no hay ningún problema en la pelvis. Hay un contenido emocional en el no epiléptico y en la epilepsia no hay contenido emocional, ¿no? La incontinencia es rara en el no epiléptico y en la epiléptica sí hay incontinencia, ¿no? Incluso ponemos hay incontinencia urinaria o fecal, ¿no es cierto? Las mordeduras de lengua en la epiléptica, generalmente la mordedura es de la lengua en la parte lateral. Hay mamás que dicen, doctora, yo la verdad no sé si convulsiona en la noche, pero en las mañanas yo encuentro su almohadita con sangre. Cuando le revisan la boca, la mordedura ha sido lateral. Si es lateral, entonces es epiléptico. Cuando no es epiléptico, puede haber una mordedura, pero en la punta
Es menos frecuente, pero la mordedura es en la punta de la lengua. Pues todo esto hay que tomar en cuenta para ver si es epiléptico o no epiléptico, ¿no? Las lesiones consistentes de caída, por ejemplo, el niño se desplomó, se cayó, se lesionó. Entonces, eso va con epilepsia. No epiléptica, no. El niño nunca se desploma o se acomoda en una silla, toma todavía el tiempo de acomodarse para desplomarse, ¿no? Y hay que también tomar importancia en el periodo, ¿qué pasó en el periodo postural? ¿No? Generalmente hay algunos al sueño, otros hablan de incoherencias, etcétera, ¿no? Hay pocas crisis que no tengan un periodo postural. Entonces, concluimos que le evaluó a mi paciente y me ha salido que es un episodio paroxístico no epiléptico. ¿En qué casos, cuáles son los episodios paroxísticos no epilépticos? Las crisis anóxicas, entre ellas está el espasmo del sollozo. Entonces el niño, por ejemplo, se golpea la cabeza, se tropieza, etc., y empieza a llorar. Cuando empieza a llorar hace apnea, después se pone pálido, cianótico, y después pierde el tono. Y después de que pierde el tono, uno le levanta, le acomoda, etc., etc. Incluso le podemos pasar un pañito de agua, un pañito con agua fría por la carita y termina el espasmo del sollozo. Y cuando termina, el niño sigue jugando como antes estaba jugando, entonces no hay periodo postcrítico, ¿no? Un síncope febril también, un síncope vasovagal. Esto se presenta generalmente en las niñas que están, por ejemplo, en un desfile escolar, que han estado mucho tiempo paradas, o una niña que se cambia de posición de sentada a parada bruscamente. Entonces, primero se le oscurece la vista, se baja la presión arterial, etcétera, y allí tiene un síncope vasovagal, ¿no? Nunca se desploma totalmente la vista. El síncope cardíaco, etcétera. Y las crisis psíquicas son como las rabietas, los ataques de pánico, la crisis de hiperventilación, psicófona, la pseudocrisis. Pseudocrisis es, por ejemplo, los niños que hacen crisis focales y que empiezan a como sabe cómo es la crisis focal, por ejemplo, de sacudida de manos, y cuando quiere una ganancia secundaria, la paciente empieza a moverla. Las manos, igual que como convulsiones, es una pseudocrisis, ¿no? Una crisis inventada. El síndrome de Munchausen por poder es que otra persona le produce la convulsión. ¿Cómo podría ser eso? Había, por ejemplo, un caso clínico de una madre que era enfermera, tenía un problema psiquiátrico, y le ponía insulina al niño para que convulsione, ¿no? Es todo un problema psiquiátrico. Y hacía que el niño convulsione, ¿no? Pues esta es una convulsión que lo produce a otra persona. Trastornos motores como los tics. Muchos niños vienen pensando que es una crisis convulsiva y es un tic, ¿no? Es un movimiento involuntario. La mioclonía benigna del lactante, también llegan los lactantes, en las cuales la mamá dice, mire, yo le estoy lactando y de repente sacude un bracito rápidamente y cuando yo lo quiero tocar para impedirlo ya no puedo. Y puede ser el bracito, puede ser la piernecita, puede ser la cabecita, etc. Entonces es una mioclonía benigna de la cara. Y su desarrollo es normal y su perímetro cefálico está normal, etc., ¿no? Movimientos involuntarios como la escorioacetosis paroxística familiar, la hiperplexia, el estremecimiento, el síndrome de Sandifer, cuando hay un niño con los flujos gastroesofágicos, hace unos movimientos de cabeza y se llama síndrome de Sandifer, la torticolis paroxística, el mioclonus mentoniano, el mioclonus de velo de paladar, etc. Entonces, estos son trastornos motores que no son epilépticos. Los trastornos paroxísticos del sueño. Entonces, en este caso sí vamos a ver episodios que no son epilépticos, pero que
están dentro del sueño. Estas eran las excepciones, ¿no? Los terrores nocturnos, el niño duerme tranquilo y empieza, parece que despertara, pero no despierta y empieza a gritar, a agitarse, a sudar, a ponerse ruboroso, etcétera. No reconoce a su padre, lo calman y se duerme y al día siguiente ni se acuerda. Las pesadillas, el sonambulismo, los movimientos anormales, por ejemplo, antes de dormir, hay algunos niños que golpean la cabeza en la pared, por ejemplo, ¿no? El sobresalto del sueño, la narcolepsia, el síndrome de apnea del sueño también puede parecerse a una crisis epiléptica, pero es una crisis no epiléptica. Otros, como en algunos casos que vemos, hay niñas o niños que encuentran una satisfacción cuando realizan cierto movimiento repetitivo, ¿no? Y han llegado varios con ese problema pensando que es una epilepsia. Por ejemplo, acá es el balanceo de pelvis. Dijimos que el balanceo de pelvis generalmente se presenta en los episodios no epilépticos. Las migrañas, las hemiplegias alternantes, el vértigo paroxístico, etc. ¿Qué exploraciones debemos hacer? Ya uno dice, esto es un epiléptico y esto no es un epiléptico, ¿cierto? Hay que hacer lo básico, ¿no? Un hemograma, un ionograma, calcio, el magnesio, el sodio, la glucosa, la función lumbar de acuerdo a la edad y de acuerdo a lo que estoy sospechando, ¿no? Una ecografía cerebral, una tomografía, o una resonancia, el electroencefalograma. En estos trastornos, que estoy poniendo un diagnóstico como trastorno no epiléptico, yo creo que nos ayuda mucho solamente un electroencefalograma. Le hacemos video electroencefalograma, vemos el episodio, lo relacionamos con el electro y ahí se terminó el diagnóstico, ¿no? Entonces, acá tenemos el video electro, le pongo los electrodos en la cabecita al niño, ¿no? Lo observo para el tiempo que sea necesario, puede ser 1 hora, 2 horas, puede ser 12 horas, depende de cada paciente. Y voy a ver el electro en el momento que está haciendo el episodio, ¿no? Entonces puedo decir con mi electro, decir, no, no es un episodio epiléptico. Rápidamente hago el diagnóstico, ¿no? Y acá, por ejemplo, este episodio termina brusco, ¿no? O sea, si ustedes ven, lo ven la imagen del electro, termina brusco, ¿no? Miren. Ya pueden decir, acá terminó la crisis. ¿No? Y acá está el artefacto muscular. Ha tenido la crisis. Así como podemos decir cómo inició la crisis, ¿no? Y si ese episodio se relaciona con el electro, ¿no? Con la normalidad del electro. Acá es otro tipo. Esta es una epilepsia mioclónica juvenil, en la cual hay mioclonías, ¿no? De duración muy corta. Empiezan brusco. Miren, yo puedo trazar una línea recta acá y termina brusco. Termina brusco. Para eso me ayuda el video eléctrico. Puede ser que el niño tenga solo una crisis epiléptica. Entonces se llama crisis epiléptica aislada o única. ¿Ya? Entonces es la primera manifestación paroxística del origen epiléptico, suele ser focal o tónico-clónico generalizado. La etiopatogenia puede ser espontánea o se puede identificar algún factor facilitador. Los factores de riesgo de recurrencia se incrementan cuando son niños de menores de 2 años,
cuando el examen neurológico está normal, cuando las convulsiones febriles, ha habido convulsiones febriles previas, cuando ha habido antecedente familiar de epilepsia, cuando es otro tipo de crisis, por ejemplo, las epilepsias de ausencia, generalmente estas se repiten, ¿cierto? Entonces, es otro tipo de crisis. Cuando la duración es prolongada, si ha hecho estado epiléptico, es probable que vuelva a hacer una crisis posteriormente, ¿no? Y cuando el electroencefalograma es anormal. El diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con síncope vaso vagal, con espasmo sollozo, con síncope cardíaco, mira, todos nuestros no epilépticos. Síncope febril, con una convulsión febril, la primera convulsión febril sería, ¿no? O con un terror nocturno, con una primera crisis de migraña acompañada de síntomas neurológicos y con crisis psicógena o histérica. ¿Qué actitud debemos tener? No comenzar un antiepiléptico con una sola crisis, hay que comenzar, porque el riesgo de recurrencia es del 50%, los fármacos epilépticos no son inocuos y el tratamiento, si yo empiezo el tratamiento, lo tengo que dar por varios años, ¿no? Entonces hay que pensarlo bien, hay que diagnosticar bien con todos los exámenes que sean necesarios para empezar un tratamiento con un antiepiléptico, ¿no? Vamos a hablar de algo muy común en pediatría, que es la crisis febril. Son crisis convulsivas asociadas a fiebre en ausencia, eso es importante, de infección del sistema nervioso central, que ocurre en niños entre 3 meses a 5 años. Generalmente ocurren dentro de las primeras 24 horas del proceso febril. Las crisis pueden ser tónicas, clónicas, tónico-clónicas, de corta duración y rápida recuperación. La causa más común son las infecciones virales del tracto respiratorio alto y generalmente hay herencia. Por eso que hay que preguntar si algún familiar ha tenido crisis febril cuando era pequeño, ¿no? Es autosómica dominante con penetrancia incompleta y expresión variada. La prevalencia va entre el 2 al 5% de la infección. Se clasifican en simples y complejas. La simple es la que tiene menor duración. Las crisis son generalizadas. El examen neurológico después de la crisis es normal. Hay historia de convulsión febril, pero no hay historia de epilepsia. No hay historia familiar de epilepsia. La compleja, que son menos, la alteración del desarrollo psicomotor, hay previo. Y preguntamos en la historia, ¿hay previa una alteración psicomotora? Cuando le hago el examen neurológico, post-crisis es anormal. La crisis puede ser de inicio focal, puede durar más de 15 minutos, es un estado epiléptico, ¿no es cierto? Y la historia familiar de epilepsia está presente. Entonces, en estas complejas sí hay que tener más atención. Y la recurrente es aquella crisis febril simple que vuelve a presentarse una tras otra, ¿no? El diagnóstico se hace por una buena historia clínica, como todo en medicina. La punción lumbar es obligatoria en menores de 12 meses y no se debe realizar de rutina en niños mayores de 18 meses, ¿no? No de rutina, sino que hay que indicarlo, ¿no? La de rutina es en menores de 12 meses cuando es su primera convulsión febril. El electro no nos va a ayudar mucho. Y el pronóstico es excelente a largo plazo. El diagnóstico diferencial igual con síncopes febriles, con infecciones del sistema nervioso central, o sea, con la meningitis en los niños pequeños, con el delirio febril, con la epilepsia mioclónica que esté asociada a un proceso infeccioso por ahí de garganta, de una infección respiratoria alta, etcétera. Las encefalopatías agudas también y la intoxicación medicamentosa. El tratamiento, si es una convulsión simple, febril simple, no requiere tratamiento, ¿no? El manejo es de la fiebre. Hay que enseñarle a la mamá cómo manejar la fiebre, incluso bañarlo al niño, ¿no? Darle su medicación y después bañarlo al niño. La profilaxis intermitente se puede hacer con diazepam, 0,5 miligramos por kilo, la dosis vía rectal a 0,3 miligramos por kilo, también se puede dar vía
fetal vía oral durante la enfermedad febril. Y la profilaxis continua es en aquel niño en que tiene una convulsión compleja que aparece brutalmente, o sea, no se da cuenta la mamá que tiene fiebre y cuando ya convulsiona recién se da cuenta que tiene fiebre, vive muy lejos de un hospital, etcétera, etcétera, se podría hacer una profilaxis con ácido valproico a 30 miligramos kilo cada 8 a 12 horas. Y eso dura, vean, dura por lo menos 2 años después de la última crisis. Y ahora sí vamos a entrar al tema de epilepsia en los niños, ¿no? ¿Qué es una crisis? La crisis es un acontecimiento transitorio de signos y o síntomas debido a una actividad neuronal cerebral anormal, excesiva o síncrona. En las crisis vamos a tener fenómenos positivos, por ejemplo, los motores, los movimientos crónicos, ¿no? Los tónicos, los mioclónicos, los psíquicos, los psíquicos, por ejemplo, la paciente tiene una ansiedad terrible, ¿no? Y ahí aparece la crisis, o sensoriales, y siente como un adormecimiento, etcétera, y ahí aparece toda la crisis, ¿no? Los fenómenos negativos son como la pérdida de conciencia, que es importante preguntar, o de tono muscular, ¿no? Hay niños que están sentaditos y de repente tienen una crisis con disminución o falta de tono muscular y caen la cabecita, ¿no? Es una crisis atónica. Cuando pierde el tono muscular, se cae la cabecita cuando está sentadita y si está parado se desploma totalmente en el suelo, ¿no? Eso es una crisis atónica. Entonces, la epilepsia es un trastorno del cerebro caracterizado por una predisposición para generar crisis epiléptica y por las consecuencias neurológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de esta condición. Se caracteriza por crisis recurrente. O sea, tengo que tener dos o más crisis para hacer el diagnóstico. El síndrome epiléptico es un complejo de signos y síntomas que definen una condición epiléptica única. La clasificación de la epilepsia tenemos desde el año de 1961, que la IAE comienza a clasificar la epilepsia, ¿no? Esta clasificación es para uso universal, es un gran paso para el avance científico. Y ha ido cambiando, ¿no? En Kioto, en 1981, ya no solamente vemos clínico, un diagnóstico clínico, sino clínico, electroencefalográfico con sustrato anatómico. La de Nueva Delhi ya es topográfico y etiológico. Y la clasificación del 2010, y después es la clasificación del 2017, que esa es la que tenemos ahora en vigencia. Entonces, vamos a hablar un poquito de la clasificación del 81, que dividía en crisis parciales, parcial simple, parcial compleja cuando había alteración de conciencia, crisis parcial que se generaliza secundariamente, y las crisis generalizadas que son las ausencias, las mioclónicas, clónicas, tónicas, tónico-clónicas y las atónicas, hablar, ¿no? Las crisis no clasificado y aparte estaba el estado de pie. La del 2010 mantiene la dicotomía, pero ya no le dice parciales a las crisis parciales, sino focales, ¿ya? Focales y generalizadas. La generalizada se origina en algún punto de la red neuronal y se distribuye rápidamente bilateralmente y toma los dos hemisferios, ¿no? Las crisis focales se originan dentro de un sistema neuronal, se limita a un hemisferio cerebral. Y acá entra la clasificación de crisis de espasmos epilépticos que se presentan en los niños y que lo vamos a ver en síndromes que vamos a estudiar posteriormente. Después, la etiología de la crisis epiléptica, las epilepsias de causa genética, las epilepsias de causa estructural o metabólica y las epilepsias que no encontramos causa. Entonces, la IAE en 2017 describe la crisis generalizada, entonces se origina en algún punto, ¿verdad? O alcanza rápidamente redes neuronales de distribución bilateral.
Acá está de distribución bilateral, casi en el segundo es que inicia la crisis, ¿no? Entonces es una crisis generalizada. Esta es una crisis focal que se inicia en un punto del hemisferio, se limita al hemisferio, ¿no? Ciertamente quizás podría pasar al otro hemisferio, pero es menos frecuente. ¿Cuáles son los criterios para caracterizar una epilepsia? Bueno, ya digo, este es mi paciente que tiene una crisis epiléptica, probablemente es una epilepsia, entonces me tengo que orientar por la edad de inicio. Depende de la edad para que aparezcan los síndromes epilépticos. Que haya trastorno o no de desarrollo. ¿Cómo fue su desarrollo? Hay que anotarlo en esto. Que haya alteración cognitiva, como niñitos de primer grado, o de educación inicial también, ¿no? Ya podemos estar viendo si hay alteración cognitiva, si hay discapacidad cognitiva o no, ¿no? Alteraciones en el examen neurológico. Las características del videoelectroencefalograma o el electroencefalograma. ¿Qué factores precipitan la crisis? Y la relación de esta crisis con el ritmo de higiene y sueño. Hay algunas crisis que solo se presentan en el sueño y otras que solo en la vigilia. Y otros cuando uno está pasando de vigilia a sueño. Entonces, todo eso hay que preguntar y hay que anotar en la historia clínica. Entonces, ya dijimos, si mi paciente tiene una crisis epiléptica, puedo decir, tipo focal o de tipo generalizado. O no conozco el inicio de porque, por ejemplo, se presentó en su casa y la mamá no lo vio y ya lo vio cuando ya estaba todo generalizado, ¿no? O puedo poner esto. Este tipo de crisis, ¿a qué tipo de epilepsia corresponde? ¿A una epilepsia focal, a una epilepsia generalizada, o es focal, luego se generaliza, o no puedo aclarar esta duda, ¿no? Y de ahí pasó a Alzheimer. Es síndrome epiléptico. Entonces vamos a estudiar varios síndromes epilépticos característicos de cada edad y rápidamente podemos hacer el diagnóstico del síndrome de epiléptico. Una vez que hemos hecho el diagnóstico del síndrome epiléptico, pasamos a la etiología. Es estructural, es genético, es infeccioso, es metabólico, es autoinmune o no conozco. Y aparte de eso, que ya he hecho mi diagnóstico, el tipo de crisis, el tipo de epilepsia, el síndrome epiléptico, la etiología, tengo que pensar qué comorbilidad me trae este paciente. Por ejemplo, yo tengo un paciente con inicio focal, ¿verdad? Es una epilepsia combinada, porque hay crisis focales y hay crisis generalizadas. Hay un síndrome epiléptico, por ejemplo, podría ser un síndrome de espasmo infeccioso. Por ejemplo, ¿qué comorbilidad trae? Trae que tiene retardo de desarrollo. Trae que tiene una infección respiratoria, etc. Trae que tiene un TEA. Entonces, esa es la comorbilidad. Hay que tratar la epilepsia y la comorbilidad. Entonces, si hablamos de etiología, vamos a ver los trastornos de la migración neuronal. ¿Recuerdan? Hablamos también el día de ayer de trastorno de migración neuronal. Entonces, esta migración está alterada y podría haber los síndromes de polimicrogiria, paquigiria, agiria, ¿no? Que son trastornos estructurales, ¿no? Puede haber displasias focales, corticales. Puede tener una facomatosis, ¿no? Puede haber un Stiff-Weber, que lo vamos a ver, un Stiff-Weber, o una esclerosis tuberosa, y va a alterar la corteza cerebral. Todo que altere la corteza cerebral va a dar como epilepsia. Puede haber heterotopía de sustancia gris, ¿no? Por ejemplo, esta sustancia gris que debería estar en esta zona se queda en sustancia blanca, ¿no? Una isla.
Puede tratarse de un cavernoma, un hemangioma, o una megalencefalia, una cabeza grande, surcos muy anchos y gruesos. Puede estar asociado, por ejemplo, a un tumor, los gangliomas que tienen crecimiento lento, pueden causar epilepsia y todavía debutar con epilepsia, primero la epilepsia y después ya aparece el tumor, ¿no? O puede relacionarse con una esclerosis mesotemporal. Se dice que los niños con convulsión febril tienen más incidencia de esclerosis mesotemporal. Si vemos las edades, ¿no? Ahora vamos a ir a las edades. Las convulsiones neonatales. A la cabeza, ustedes han estudiado neonatología, que a la cabeza de estas epilepsias o convulsiones está la encefalopatía intoxicística, ¿no? Las causas vasculares, causas infecciosas, también encefalitis, las encefalitis virales, etc. Las metabólicas, ¿no? La forma de metabolismo, la glucosa, las genéticas, las causas genéticas, y esas genéticas como han sido, las malformaciones cerebrales y de causa de disfunción. Entonces ya hablamos de los neonatos, solo para agregar, por ejemplo, pueden funcionar también por deficiencia o dependencia a piridoxina, ¿no? Cuando vamos a ver tratamiento, esta cosa hay que descartarlo con una prueba terapéutica. En los lactantes, las infecciones, meningoencefalitis, encefalitis, meningitis, aparecen las convulsiones febriles, se presentan cuando hay disturbios metabólicos, malformación congénita, igual que en los neonatos, pero aquí aparece la epilepsia, es un síndrome de espasmos infantiles, que también antiguamente se llamaba síndrome de West. Las intoxicaciones postvacunales, ¿no? Porque en esta etapa los niños se vacunan. ¿Saben? Las infecciones crónicas intrauterinas, TORCH, ¿no? Toxoplasma, rubéola, citomegalovirus, herpes, y los traumáticos. Se le cayó de la cama, etcétera, pero con caídas que sean responsables de la epilepsia. Las causas genéticas, ¿no? Son múltiples. Cada año se va conociendo otro gen y otro gen, alteración de gen que es causante de epilepsia, las encefalopatías epilépticas. Entonces, ¿a qué paciente debiera solicitar un estudio genético? A las epilepsias de inicio en periodo neonatal y antes de los 3 meses de vida. A las encefalopatías epilépticas. A las epilepsias neoclónicas progresivas o en contexto de una enfermedad degenerativa o sospechosa de enfermedad metabólica. A las epilepsias con discapacidad cognitiva, con TEA, ¿no? Con autismo, a los que son dismórficos y o otras comorbilidades, ¿no? ¿Y para qué le pedimos el estudio genético, ¿no? Primero es porque los papás que tienen niños que convulsionan están desesperados en saber qué convulsiona un médico y qué va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, cuando tenemos un diagnóstico etiológico, la odisea del diagnóstico les digo, ¿qué estudiamos? ¿No? Si es genético, les digo, la alteración de este gen y este causa. Y la otra es por la posibilidad de medicina de precisión. Digamos el tratamiento y podemos darle un fármaco para esta epilepsia y evitamos las reacciones adversas de otros fármacos que a veces le vamos sumando, sumando, sumando y al final, ¿no? Evitar estudios innecesarios. Si ya tiene diagnóstico, entonces ya no estamos repitiendo, porque ya sabemos cómo es, cómo va a evolucionar este paciente, ¿no? Consejería genética, ¿no? Si tiene un niño con una epilepsia genética que es dominante, entonces decirle, obvio, no tenga más hijos, o la pareja que no tenga más hijos, ¿no? Posibilidad de acceder a grupos de apoyo, sí. La esclerosis tuberosa,
Ellos tienen su grupo de apoyo, se ayudan entre los padres, se consiguen medicamentos, etc. Probabilidad de que sean parientes también, ¿no? A veces hemos hecho diagnóstico porque el tío funcionaba y el sobrino está condicionado, ¿no? Y es el mismo tipo de epilepsia. Concepto de farmacogenómico, ¿no? ¿Qué fármaco le va a dar a qué tipo de epilepsia? Entonces es importante, ¿no? Acá vamos a ver algunas imágenes de causas de epilepsia y causas estructurales, ¿no? Por ejemplo, este es un niñito que ha tenido encefalopatía hipoxica grave, es una término, es un término, y lo que va a aparecer es una tema generalizado en la fase aguda, pero ya en la fase más crónica tenemos una encefalomalacia múltiple, y hay una dilatación de ventrículos por disminución del parénquima cerebral secundario a la disminución del manto cerebral, y vamos a ver múltiples quistes difusos en toda la corteza. En cualquier parte de esta corteza, la necrosis focal, cuando hay un infarto, por ejemplo, intraútero, hay una necrosis focal, es causante, también está tomando corteza, es causante de crisis focal. ¿No? Esta es una anomalía de la migración neuronal que se llama plisencefalia o agiria también. Entonces, si ustedes ven la corteza, está lisa, ¿no? Totalmente lisa. Parece un número de 8, dicen que tenemos un número de 8, no tiene surcos, no tiene funciones, es una anomalía mayor de la corteza cerebral. La patogiria, estos son los surcos muy anchos, ¿no? Esos, ¿no? Con unos ventrículos un poquito dilatados, ¿no? La patogiria que también produce epilepsia. La esquizencefalia, esto generalmente se produce por un problema vascular, la cual intraútero, en la cual ha habido una vasculitis, una trombosis de un área del cerebro, y esa área del cerebro se ha licuado, ¿no? Y se tiene, esto es una esquizencefalia labio abierto, se licúa y se produce esta lesión, ¿no? También hay esquizencefalia al labio cerrado cuando no hay solución de continuidad, sino que están casi juntas las bordes, ¿no? De los dos lados. El doble córtex es una anomalía mayor también de la corteza, una alteración de la migración, y ustedes ven que acá tenemos sustancia gris, delgadita, después viene una sustancia blanca, bajo la sustancia gris, y después tengo sustancia gris en medio, como si fuera un sangre. Y acá tengo una sustancia blanca. Es el doble corte, como si hubiesen puesto un corte sobre el otro, ¿no? Las enfermedades infecciosas como el citomegalovirus, este es un paciente nuestro que tenía un poco de ventriculomegalia, con un quiste de septum pellucidum, y las clasificaciones son periventriculares, ¿no? Periventriculares. ¿Qué se diferencia al toxo? Que por imagen podemos diferenciarlo. La toxoplasmosis tiene una mayor dilatación ventricular, un compromiso del manto cerebral, mayor compromiso del manto cerebral, y unas calcificaciones varias, múltiples, en todo. Corteza, en subcortical, en sustancia blanca, infección. Entonces es un compromiso difuso de todo el parénquima cerebral. Según en los preescolares, la convulsión va a continuar, la convulsión febril, las infecciones como la mínima encefalitis, encefalitis también. Acá aparece el síndrome de Lennox-Gastaut y las epilepsias de ausencia, ¿no? Las intoxicaciones, igual que en la otra edad, traumatismo también, tumores cerebrales, vamos a ver, enfermedades neurodegenerativas y errores en el metabolismo. En los escolares va a ser las epilepsias focales o las epilepsias de gran mal y las ausencias, sí, ¿no?
Las infecciones ya no van a ser las infecciones que era de los preescolares y lactantes, que era meningoencefalina. También puede presentarse, pero más se presentan las infecciones focales en el sistema nervioso central, que son las neurocisticercosis, cercosis y las tuberculosis. Son causantes de epilepsia, ¿no? Los traumatismos, intoxicaciones, tumores, etcétera, son los mismos de toda la población, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, les presento un caso de una cirugía británica en la cual hay atrofia cortical, ¿no? Con compromiso de núcleos de base, como los tálamos, ¿no? Y en otro paciente va a haber una atrofia mayor, con músculos dilatados y compromiso de núcleos de base. Acá les he puesto el ejemplo de esclerosis tuberosa. Por eso que cuando el niño nace hay que verle toda la piel. Y estos niños pueden tener máculas hipocrómicas o acrómicas en el cuerpo, cualquier parte del cuerpo, ¿no? Nacen con esas características y después los niños convulsionan, ¿no? Aparece la convulsión. Entonces, cuando yo veo un lactante que convulsiona, le reviso la piel de la cabeza para ver si no tiene alguna mácula que me pueda orientar en el diagnóstico. Entonces, cuando ya convulsiona y tengo estas lesiones, calcificaciones a nivel periventricular, ¿no? Hasta una lesión, esto es una tomografía, ¿no? Unas lesiones con densidad que me aclara bien la resonancia, ¿no? Acá es una resonancia, tiene tuberomas múltiples en la corteza y eso es lo que tiene convulsión, ¿no? Cuando este niño crece, en la carita le va a aparecer estos tuberomas en la carita, que aparece, justo aparece en la edad que aparece el acné juvenil. He tenido niños que han llegado a la consulta con epilepsia y con estas lesiones, y estas lesiones estaban siendo tratadas por acné juvenil. Estas no se pare, no son acné juvenil, sino es las tuberomas que se presentan en la parte de la nariz, en la ala de la nariz, un poco parecido al acné, ¿no es cierto? Incluso en el mentón, etc. Cuando vemos esto y vemos la imagen, rápidamente hacemos el diagnóstico de esclerosis tuberosa. Acá tenemos otra imagen que también te ayuda para el diagnóstico, ¿no? Una mancha, color vinosa a nivel de la inervación del trigémino, ¿no? Acá vemos un niño bien blanquito y acá vemos en una morochita, ¿no? Entonces, vean, es la inervación del trigémino, es una mancha vinosa, ¿no? ¿Y qué va a pasar en el cerebro de estos niños? Va a pasar que tienen, o sea, por eso decía, en angiomatosis. Hay un proceso de angiomatosis, alteración en los vasos a nivel de la corteza cerebral, por la superficie e incluso se meten en los surcos, ¿no? Esta es una angiomatosis cerebral que va a causar convulsiones. Cuando nosotros vemos a ese paciente con esa imagen, con la carita, estamos viendo la lesión venosa en la cara, que sigue el recorrido del gémino. Y tiene estas lesiones, ya no requiero que me haga una, dos convulsiones. No, yo ya te puedo hacer un electro, el electro está normal, de frente al tratamiento. Si hace la primera crisis, si ya le hago, viene con la primera crisis, de frente inicio al tratamiento. Porque estas van a seguir convulsionando, siempre va a tener convulsiones. Después tenemos estos pacientes que vienen por una convulsiva, de repente eran sanos, muy buenos, y aparte de una crisis convulsiva, y vemos estas lesiones, ¿no? Son lesiones pequeñas, vean, lesiones nodulares pequeñas, con una imagen de edema cerebral, ¿no? Acá también, pero no mayor, ¿no? No mayor, hay edema cerebral. Esto cuando, esto es una neurocisticercosis, y cuando se le da tratamiento a tiempo, el problema se calcifica, ¿no? Lo que si viene este paciente, ¿no? Y hemos tenido, felizmente en la actualidad ya es menos frecuente,
con múltiples, ¿no? Granulomas, neurocistis en cefalo, en corteza, en corteza, en la sustancia blanca, etcétera. Entonces, estos pacientes sí están totalmente deteriorados y realmente no vale la pena tratarlos, ¿no? Solo por las convulsiones hay que tratarlos. Tengo estos quistes en diferentes estadios, ¿sí? Podría empeorar si lo trato, ¿sí? Con tratamiento antiparasitario. Y la neurotuberculosis, realmente hoy día acabo de ver un neurotuberculosis, primera vez que va al hospital, con cefalea constante de un mes de evolución, que llega al hospital y cuando se le está haciendo la tomografía se descompensa totalmente, llegó con Glasgow 15. Media hora estaba en Glasgow 3, ¿no? Se descompensó totalmente y encontramos tres abscesos tuberculosos en el cerebro y, y realmente ya no se preocupa mucho con el paciente, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad que nos persigue y nos va a seguir persiguiendo en el Perú, que causan desastres en el cerebro, causa desastres. Por ejemplo, esto es otra pacientita que tuvimos en el servicio, un pacientito, tenía granulomas tuberculosos varios, ¿no? Tenía infarto cerebral por vasculitis tuberculosa y tiene hidrocefalia, ¿no? Vienen los ventrículos grandes, ¿no? Una dilatación ventricular. Y cuando le ponemos contraste, el contraste toma más en la base, ¿no? Toma más en la base. Entonces, cuando un niño con meningitis, yo estoy tratando, y empieza a hacer hidrocefalia y no mejora con un tratamiento empírico para bacterias, debo sospechar rápidamente tuberculosis porque es la que me da más hidrocefalia, ¿no? Cuando ya empiezo a ver dilatación ventricular, pienso en tuberculosis, hago los exámenes en el serum y empiezo el tratamiento, porque esto no espera, ¿no? Esto no espera porque va a matar al niño. Pero pues tenemos la tuberculosis en el cerebro, mucha frecuencia y más aún. Siempre vamos a ver estos casos, ¿no? Si hay una duda, si yo tengo un granuloma único en el cerebro, tengo duda, ¿es tuberculoso, es neurocistis, es tumor? Entonces paso a hacerle una espectroscopía cerebral en la cual vamos a ver justo en la lesión cómo está el metabolismo. Y ese metabolismo nos va a ayudar para hacer el diagnóstico de tumor. Bueno, acá les he puesto un cuadrito para que más o menos se ubiquen en las edades, ¿no? De 3 meses a 4 años vamos a encontrar el espasmo infantil, ¿no es cierto? El síndrome de Lennox, siempre escolar, las convulsiones febriles, justo es la misma edad, ¿no? De 4 a 8 años ya aparecen las ausencias. El lenogazo sigue, la epilepsia temporal y las epilepsias a paroxismo holánico. Más de 8 años, vamos a pensar en mioclonía juvenil y en una epilepsia temporal. Pues más o menos para que tengan idea de cómo le da la epilepsia, muy ligada a la edad, muy ligada. ¿A qué se llama epilepsia generalizada idiopática? Todo corresponde entre el 23 y 43% de los niños y adolescentes con epilepsia. Habitualmente el desarrollo psicomotor es normal. Evaluar de psicomotor, ¿no? Evaluación neurológica es normal. Solo con un electroencefalograma yo podría estar haciendo el diagnóstico. Y la etiología generalmente es genética. Y acá vamos a tener las ausencias infantiles o juveniles. Y la epilepsia mioclónica juvenil. La epilepsia con ausencia se caracteriza por crisis diarias con breve alteración de la conciencia, de inicio y final brusco, con un electroencefalograma de descargas de punta onda generalizadas. Se presentan entre los 3 años y la pubertad. Las ausencias tienden a desaparecer incluso espontáneamente y el 80% se ve con un ataque epiléptico. Es de fácil diagnóstico, de buena evolución, y solo con monoterapia va bien.
Está indicado la ETA suprimida como primera elección, pero no tenemos en el Perú, entonces usamos valproato o lamotrigina. Y entonces acá vemos un ejemplo de silencio ausencia. El niño está jugando, le da la crisis, hace una mirada fija, pierde la conciencia, se le cae la pelota, ¿no? Y esto estaba normal, el electro estaba normal, y bruscamente empieza y termina bruscamente y dura segundos. Esto es una epilepsia ausencia. ¿Cómo vienen a nuestro consultorio? Porque tienen problemas en la escolaridad. Y dejan espacios en el cuaderno por la cual no copian, porque ellos están copiando, les da la ausencia, no copian, dejan un espacito y siguen copiando después. Entonces, revisando incluso los cuadernos, podemos darnos cuenta de cuántas crisis está haciendo en el colegio. La epilepsia mioclónica juvenil, miren las edades de 10 a 24 años, la crisis más frecuente es al despertar. Generalmente el niño te dice, cuando me despierto, doctora, no voy a agarrar el vaso, se tiemblan mis manos, ¿no? Pues estoy tomando desayuno y se me cae el vaso. Entonces es al despertar, está facilitada por deprivación de sueño, en el 100% hay mioclonías, estas son las mioclonías de las manos cuando despierta, ¿no? Puede haber mioclonías y crisis tónico-clónicas, y a veces llega y hay la crisis tónico-clónica, y otros puede haber mioclonía, tónico-clónica y ausencia. La crisis sí se controla, ¿no? Y tenemos varios medicamentos, ¿no? Entre ellos la lamotrigina, el levetiracetam y el valproato de sodio. El valproato de sodio tenemos cuidado, porque a esta edad de 10 a 24, de 16 a 24, la niña está en edad fértil, ¿no? Entonces, si yo uso esta medicación en estos niños y adultos, ¿no? A 24 años, o en toda la edad fértil de la mujer, no debo usar valproato. Hemos estudiado ayer que el valproato me puede alterar, me puede dar un síndrome de defecto de tubo neural. Entonces, es preferible no usar y usar las otras posibilidades que me está dando el tratamiento, ¿no? Y esta es la crisis mioclónica. Miren, segundos, segundos. Por eso dice, yo agarro la taza y ¡plac! Se me cae al suelo, ¿no? Entonces, dura segundos, son polipuntas. Y vamos a pasar a las encefalopatías epilépticas. ¿Qué es una encefalopatía epiléptica? Es la detención o regresión cognitiva y conductual en directa relación con la actividad epiléptica interictal o ictal, ¿no? A un nivel no esperable para la etiología de base. Pues encefalopatía epiléptica quiere decir que yo tengo una encefalopatía que está producida por una epilepsia. La epilepsia me da regresión psicomotora, etc. La encefalopatía del desarrollo es un retraso, regresión del desarrollo secundaria, generalmente a una mutación genética determinada, previo a la presencia de actividad epileptiforme. Entonces, esta persona no tenía epilepsia, pero sí había regresión o no se desarrollaba adecuadamente y de ahí aparece la epilepsia. Entonces, hay pacientes con encefalopatía epiléptica y del desarrollo. Cuando ambos mecanismos juegan un rol, el paciente presenta encefalopatía del desarrollo y la epilepsia también le va a ayudar o va a sinergizarse para que tenga mayor regresión del desarrollo. Y vamos a ver cuáles son las encefalopatías del desarrollo y de epilépticas del infante. Entonces, acá está como síndrome de West, pero son los espasmos infantiles, ese es el otro nombre, ¿ya? Síndrome de espasmos infantiles o síndrome de West. El síndrome de Dravet, el síndrome de Lewus y la esclerosis, miren la que hemos hablado, la esclerosis tuberosa. Y las que no conozco la palabra, ¿no? Entonces, vamos a hablar de los espasmos infantiles o síndrome de West o ipsarritmia, que es en la etapa de lactancia. 15% de las epilepsias del primer año. Existe una tríada característica que es espasmo, inflexión o en extinción, detención del desarrollo y regresión, y un electroencefalograma anormal
con actividad epiléptica, o la otra característica es que sea ipsarítmica, que haya ipsarítmica. ¿No? No requiere solo que sea ipsarítmica, sino si, es, si la actividad epiléptica está normal y es epiléptica, ¿no? Entonces, en estos casos, voy a buscar subyacente en dos tercios de los casos. Dos tercios. O sea, solo un tercio es que el niño era normal antes de que le dé la encefalopatía. Entonces, aquí entran los síndromes neurocutáneos, tuberosa, las malformaciones cerebrales, las anomalías cromosómicas, como la trisomía 21, encefalopatía prenatal tóxica, infecciosa, encefalopatía no sistémica, traumatismo, tumores, etc. Hay que buscar la causa subyacente. Y aquí es un ejemplo de cómo es la crisis de espasmo y flexión. El niño está echadito, bruscamente flexiona las extremidades, bruscamente, ¿no? Incluso el niño llora y se pone ruboroso y después suelta las extremidades y otra vez llega al nivel anterior, pero hay llanto en el niño, ¿no? Cuando está durmiendo también bruscamente hace la crisis y lo despierta el niño. Esto se presenta generalmente cuando pasa de sueño, de la vigilia al sueño. Ahí es donde se presenta. Este es el trazado ipsarítmico, ¿no? Polipuntas con una alteración del fondo del electroencefalograma. Va a ser la causa de la epilepsia, ¿no? De este tipo de epilepsia. La evolución es desfavorable, 80% tiene estado psicomotor, hay riesgo de evolución de neuroma. Las de mejor pronóstico es cuando no hay una encefalopatía adyacente, que son pocas, ¿no? El tratamiento es una opción. Lo evaluamos si la madre va a colaborar en el domicilio o hay que hospitalizar. Generalmente lo hospitalizamos. Y el tratamiento es con corticoides. El tratamiento con prednisolona, que es vía oral, por eso que puede hacer domiciliario, o con ACTH, que esto sí tiene que hacer intrahospital. También se usa la vigabatrina y el topiramato en muy pocos días, como segunda o tercera droga de elección, ¿no? El ácido valproico no es fármaco de elección. Pongo acá porque la mayoría de niños que tenían este síndrome antiguamente les ponían ácido valproico y realmente no cambiaba nada. La Entonces acá tenemos un cuadrito, ustedes lo van a revisar en su casa, donde tenemos la prednisolona, que es vía oral, se le va dando del día 1 al 14 el máximo tope de prednisolona kilo 10, 8, y después se va bajando poco a poco en todo el mes, ¿no? Hasta suspender. Entonces, este requiere un tratamiento durante un mes con prednisolona. Con ACTH es igual, se le da de 1 al 14 días, 150 unidades por metro cuadrado día, intramuscular es esta. Y después de ese tiempo ya día a día se va bajando hasta suspenderlo, ¿no? Y cuando lo suspendemos ACTH, continuamos con un corticoide, que puede ser prednisolona o prednisona, ¿no? Hasta disminuir totalmente. La vigabatrina se usa más bien de dosis bajas, como todos los otros anticonvulsivantes, de dosis bajas a dosis mayores. Y en el quinto día, o sea, en la semana, ya puedo decir sí. ¿Hace efecto o no hace efecto? Hay que tener un video electro, ¿sí? Videoelectroencefalograma para el diagnóstico, una resonancia magnética para saber la etiología, panel genético, que hemos hablado, que en estos casos sí hay que hacer el panel genético, ¿cierto? Muy bien. Cuando se hace solo con ACTH, o sea, llega al 75% de control con esteroides orales, o sea, prednisolona 70% y vigabatrina 54%. Cuando se combina, también se puede combinar hormonal con vigabatrina 72%, hormonal solo 57%, hormonal con vigabatrina, eso es por los espasmos, ¿no? Hormonal con vigabatrina, los espasmos van a ceder un 72%, hormonal solo 57%.
bajo un riesgo de retraso en desarrollo, el que mejor es, va hormonal combinado, combinó. Y retraso del desarrollo, igual, o sea, es un estudio para ver cómo funcionan estos medicamentos. Diagnóstico diferencial con cólico de lactato. Esto sí lo quiero recalcar porque hay niños que llegan a la emergencia todas las noches porque tiene cólico de lactante y le dan un tratamiento para cólico de lactante. No es cólico de lactante, acuérdense cómo era el espasmo de inflexión, ¿no? Que parece un cólico. Y si un paciente viene una o dos veces a la emergencia, es porque tiene algo. Porque tiene alguien que preguntar, ¿cuántas veces ha venido a la emergencia? 5 veces, con el mismo síntoma. Entonces piensan que no es un cólico de lactante, ¿no? Las mioclonías benignas que les he explicado, las posturas de opistótono, los espásticos, el reflujo gastroesofágico, el reflejo de Moro exagerado, la hiperreflexia, la crisis de estremecimiento, etc. Y con algunos tipos de epilepsia, ¿no? Como la mioclónica lactante, el síndrome de Ohtahara, etc. El síndrome de Lennox-Gastaut es un síndrome que se caracteriza por convulsiones intratables, frecuentes, con retraso mental, un electroencefalograma característico, constituye el 5 al 10% de los desórdenes convulsivos de la infancia, un poquito más frecuente en hombres, empieza a los 3 a 5 años y puede ocurrir hasta los 8 años, 2 a 4% de los casos no tiene historia familiar de epilepsia. El cuadro clínico se caracteriza por múltiples tipos de crisis. La frecuencia de crisis varía entre el 9 a 70 por día. ¿Sí? Puede haber 70 crisis por día. En algunos casos se producen crisis crónicas y crisis de ausencias atípicas. La conciencia se altera solo brevemente y se recupera con rapidez, ¿no? Este es un, por ejemplo, una excepción de la conciencia. Generalmente hay un sueño postcrítico. Estos no tienen sueño postcrítico. Y esta es la crisis atónica. Crisis atónica. Tiene un aparatito y se desploma bruscamente en un segundo. O está sentadito y se desploma la cabeza. Incluso cuando está comiendo puede haber ahogamiento porque se cae en el plato de sopa y se puede tirar y se muere. El electroencefalograma tiene diversas presentaciones. El pronóstico, generalmente, el 5% de pacientes fallece por este desorden. A menudo esto se prolonga toda la vida, múltiples problemas, ¿no? El 50% llega a la edad adulta, están discapacitados totalmente, tan solo el 17% puede valerse por sí mismo, y este es acompañado con retraso mental en el 100% de los casos. Esto es una epilepsia muy mala, ¿no? Muy grave. Cuando se le da este diagnóstico al papá, el papá pasa de un neuropediatra a otro que le diga, por lo menos, que le dé una esperanza, pero no le puede dar esperanza en este caso, ¿no? Entonces, ahora vamos a revisar un poquito de los fármacos antiepilépticos según el tiempo, ¿no? De uso. El tiempo, por ejemplo, antes de 1980, solo teníamos barbitúricos, carbamazepina, fenitoína, etoposiquina, benzodiazepinas y valproato. Antes del 80. Entre el 80 y 90 ya apareció la vigabatrina, la oxcarbazepina, el bamate y la lamotrigina. Ya bastante. Del 90 al 2000, la época en la que han ¿no? Gabapentina, sonisamida, topiramato, tigabicina, en 2000 ya apareció, ¿no? Y del 2000 al 2010 ya está la pregabalina, la cosamida, etcétera. Y del 2010 al 2020 ya hay otras que ya nos gustamos mucho, pero, que no han llegado a tiempo, ¿no? A el cannabidiol, el vivaracetam, el peram, etc. Ya no tenemos más que vivaracetam y cannabidiol. Hay terapias de sustitución, por ejemplo, en los niños con déficit de iridocina, con alteración del metabolismo de tirosina. Si uno le da todo el tratamiento de una crisis convulsiva, nunca se ve. ¿Ya? Entonces, a estos niños les reponemos la piridoxina y ahí se ve. Entonces, es de sustitución. Y así hay varios tipos de convulsiones epilépticas por alteraciones metabólicas
que hay que reponerle lo que le falta. La cirugía de epilepsia también se hace varios años, ¿no? Entonces, por ejemplo, este chiquito era un esclerosis tuberosa, en la cual tiene múltiples focos, ¿no? Como hemos visto, pero lo que se puede hacer si ya las crisis son graves, frecuentes, etcétera, buscar el foco que más está, por la que el niño más está convulsionando, sacarle ese foco, ¿no? En otro tipo de epilepsias, si hay un foco, porque, por ejemplo, en esclerosis inicial, entonces sí es solamente una porción de encéfalo que voy a temporal que voy a extirpar, entonces eso pues, va muy bien, ¿no? En este caso de esclerosis tuberosa es solo como realmente para mejorar el estado de la fibra. Ah, también hay una terapia de estimulador vagal cuando hay múltiples focos y no hay nada que apresarle, entonces le puede poner un estimulador vagal o un neuroestimulador cerebral. El que ponemos en almenar es el estimulador vagal. Es importante la información a los padres. Ya nos sentamos a conversar, los padres, el niño, el médico, a qué terapia le va mejor. Incluso hay veces que dice, doctora, no pasa pastilla. Yo le hago todo un esquema bonito y me dice, si tiene 8 años, no pasa pastilla. Entonces tengo que pensar que aunque pase pastillas hay que darle jarabe, ¿cierto? Entonces esto es muy importante, incluso darle la dosis, incluso mostrarle la jeringa, hasta dónde llega, etcétera, porque no pasa mucho de medicina, ¿no? No tienen tampoco por qué conocerlo, pero en estos pacientes hay que tomarse el tiempo de cómo lo van a indicar y deben cumplir el tratamiento. Es importantísimo. Cuando un niño convulsiona, ¿qué hay que hacer? Soltar todo lo que esté ajustado en el cuellito, ponerle una almohadita bajo la cabeza, ponerle de costado en posición lateral, ¿no? Lo que no debe hacerse es meter cualquier objeto, ni los dedos, ¿no? O meter objetos y ofrecerle ayuda cuando lo decía. Bueno, yo creo que he completado esta clase que es un poco larga, pero sí es muy importante para ustedes para que tengan el conocimiento de la epilepsia, ¿no? Creo que es esta, sí, es esta. Muchas gracias. Ojalá que nos veamos en el examen. Voy a poner casos clínicos. Que va con la teoría, ¿no? Estudien bien su teoría, entiendan su teoría y eso es todo para mí. Muy bien, hasta luego. Hasta Gracias, luego. doctora. Hasta luego.